Quasar TV, las noticias en breve. En el caso del albergue La Gran Familia, se debe castigar con todo el peso de la ley a quien haya cometido algún delito en contra de los menores, pero no a personas que actuaron de buena fe, señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez. La situación que vivían los más de 600 niños en el albergue La Gran Familia de Zamora es una falla de todos y una cuestión de humanidad que, más que alarmarnos, debe ser corregida de inmediato, recalcó el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera. Como la entrega de las armas más poderosas que tiene la civilización, calificó este viernes el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, la entrega de material bibliográfico, lúdico y de cómputo a bibliotecas de 21 municipios de la región de Tierra Caliente de Michoacán. El presidente municipal de Arteaga, José García Cuevas, informó que en su municipio se vive una situación alarmante luego de que, tras el cierre de las minas, la mitad de la población, 9.000 habitantes, se quedaron sin empleo. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, conmemoraron este 18 de julio el 142 aniversario luctuoso de don Benito Juárez García, colocando una ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento al estadista. Con una visita a la ganadería Real Valladolid, en la que 8 menores de edad conocieron al toro bravo en su hábitat, se llevó a cabo el cuarto día del curso de verano que organiza el Palacio del Arte para promocionar la fiesta brava entre las nuevas generaciones. Con la finalidad de que la población tenga un acercamiento con el pasado, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, presentó el audiolibro Leyendas de Valladolid, La Morelia de Ayer. Vergüenza, desidia y machismo, principales tabúes que impiden que en pleno siglo XXI las mujeres acudan a realizarse estudios para detectar a tiempo el cáncer de mama. Segunda causa de muerte en Michoacán, con 2 fallecimientos de cada 8 mujeres. Para este viernes 18 de julio, una zona de nubes de tormenta asociada al frente estacionario número 59 cubrirá el norte y noroeste del país, por lo que se prevén lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Además, continuarán las condiciones atmosféricas variables en Michoacán por la afectación del sistema anticiclónico que interaccionan con los canales de baja presión, la cercanía de la onda tropical número 14. Quasar TV, las noticias en breve.